Good morning to everyone. Good to see you. Father, thank you for giving us the privilege to be here this morning, the opportunity to talk about you and not about us. And I pray, Father, that you will be speed through the message and through the translation. The list is going to be doing two in English. And I pray, Father, that you anoint my lips. To speak, you true Lord Jesus, thank you for your conviction that you give us to us, and thank you for this day, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Well, you can go to your Bibles and in the, in the book of John four. I'm going to be in in, in in John four, and many of you know the story about the conversation with the with Jesus and the Samaritan women. and uh, but uh, we're gonna see how can we apply that in our lives this morning because we read the story and we read it we we, we teach about that and, and let's see what the Lord can be speaking in our lives. Primeramente um, mirando uh, aspectos de nuestra vida diaria Uh, nosotros usualmente tenemos conversaciones diarias, cotidianas uh, con amigos y, y a veces los temas pueden ser de fútbol, de, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros hijos, de lo que acontece en el mundo, de las noticias buenas, de las malas. Sometimes we have conversations with our friends and they can be about a lot of sort of things. It can be about football games, our children. Our work, our life, things that are happening. Y son conversaciones que son prácticas, son de la vida cotidiana, pero son conversaciones que son un poco diferentes en lo que probablemente vamos a ver en, en una conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, que es una conversación bastante detallada y larga. And sometimes these conversations are conversations that are just common day conversations things that we have things that we talk about with each other but today we're going to look at a chapter in um, john that has to do with the samaritan woman the conversation that jesus had with the samaritan woman. Look at these conversations, but sometimes the conversations that we do have are things that just come and go; they're they're fleeting. But yet, when we look at these conversations that we see that Jesus is having with everyday people, we notice that these conversations go beyond a common. Chat o talk that we're having with someone. Entonces vamos a mirar la, la diferencia, es decir, entonces vamos a permitir que, que este capítulo, que este versículo aquí donde Jesús está conversando, eh, ¿cómo puede aplicarnos? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede mostrar? So we're going to look at the differences of these types of conversations, but I'd like you to think about how this goes beyond that and what deeper meaning. En este pasaje vemos eh, bastantes detalles y bastantes observaciones, la calma y la conducta como Jesús lleva la conversación. Y es una conversación que va, él conversa, ella conversa. Y vemos que la conversación se va desarrollando, empieza de una manera simple. Pero va teniendo un desarrollo bastante interesante y bastante profundo conectado con la, la relación con él y la vida. So, this conversation that Jesus um, has with the Samaritan woman certainly is deep. There are things that they share with each other in the conversation back and forth that have a deeper meaning than just what's on the surface. Y algo interesante que podemos mirar profundo de nuestros corazones es que son conversaciones con propósito. That really have a Porque el placer de Dios es de, de tocarnos y de bendecirnos a través de su presencia. Because God's desire is to really touch us with his presence. Vemos que la vida nuestra de propósito. ¿Cuál es propósito. So in our own lives we should be asking ourselves our, the question, what is my purpose? It is very important to determine pregunta, question. What is my propósito? Aquí en la tierra y cuál es mi propósito en mi vida con Dios. Y permitamos que esa conversación ilustre algo dentro de nuestros corazones si, si estamos muy uh, distraídos en nuestra vida. And we hope that as we ask that it would illuminate something in us and that it would show us something that we have to do. Vemos que habla de la fuente de la vida. Vamos a entrar juntos a la profundidad que la escritura nos enseña o nos lleva a comprender a que, que quién es Jesús into the word and to ask ourselves the question who is Jesus. Los planes de, de él con cada uno de nosotros, su interés. What his plan is for each and every one of us, how he is interested in us. Cuán práctico es esas conversaciones de Jesús tan and, reales. And how practical those conversations are that we can have with Christ. Y podemos ver que son ejemplos Ejemplos básicos, fáciles de comprender. And sometimes we'll see that some of the examples, they're simple examples, they're very basic and easy to understand. Una estrategia de alcanzar, de, de evangelizar, de amar. to speak of the Lord del amor, de la compasión de Dios. About love, about en esta conversación vemos que samaritanos y judíos uh, no se llevaban entre sí. The Jews, y vemos aspectos, porque no hay un propósito, se cometen errores. Y vemos que la, el ejemplo de la conversación muestra muchos detalles minuciosos. Vemos en la conversación eh, el plan y el desarrollo de Dios, en la conversación de sanar, de redimir, de, 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 de que le conozcamos. De corazón, and in, in this passage, we'll see that there is a plan for redemption, a plan for salvation that the Lord has in this conversation. And we'll be able to understand the intentions of the heart of God towards us. Porque El conocimiento viene de Dios. Todo conocimiento que hay en nuestra vida viene de Dios. El habla, el movernos, todo viene de Dios. Son muchos pormenores y muchos detalles que Él expresa. Y no solamente eso, en, en, el, en, el, en, el, en el pasaje vemos que el Señor le dice, sé quién eres. Sé tu vida, sé tu pasado. And even in this passage, the Lord says to the Samaritan woman, "I know who you are. I know your life. I know what's happened." Y es interesante que delante de Dios no hay nada escondido de nuestra vida. And so when we stand before the Lord, there is nothing that He doesn't know already about us. Y qué hace la mujer en la conversación? Escuchar y meditar. And what does the woman do in the passage? She listens and she meditates. Lo que el maestro le habla. And y she's doing this because she's meditating on what the teacher has been saying to her. Vamos a leer. We're going to read. Es un capítulo un poco largo, pero vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué aprendemos. it's a, it's a fairly long passage, but we're cuando, pues el señor entendió que los fariseos eh, first, one, for first one cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza más discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por samaria vino pues a una ciudad de samaria llamada sicar Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino, se sentó al, así junto al pozo, era como la hora sexta. Puedes leer esa. Now, Jesus learned that the Pharisees had heard that he was, ga g was gaining and baptizing more disciples than John, although, in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go to Samaria, so he came to a town in Samaria called Sichar, near the plot of the well the well excuse me near the plot of, ja of ground of jacob 's ground'm sorry near the plot of the ground Jacob had given to his son joseph jacob 's well was there, and Jesus Tri tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. And so Jesus comes and he's tired and he sits by the well. And it was you know that that time of the day in the afternoon where you're thinking of taking a siesta. Bueno, vamos a leer el 7 dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber. When, Jesus, a, Sam when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Will you give me a drink? Jesús cansado del camino le pide a la mujer, Dame de beber. Comienza es un comienzo práctico que Dios hace que el Señor hace aquí. Por favor, ¿podrías darme agua? Sin él conocerle. Jew Y vemos que en la conversación es interesante habla de que le dé de, de beber agua. Así es, Jesús empezó de una manera sencilla. Tenía sed. And the Lord was thirsty, he in a simple conversation, asking for water. Dame de beber. Y parece her. que en esos momentos estaba solo. Sus discípulos, creo que habían ido a comprar algunos enseres o alimentos. And so it seems that like the disciples were not necessarily there. They had gone out to buy some food. La conversación empieza a, a seguir encabezándose un poco más. And so the, 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 the story continues to unfold. Dice en el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. And it says here, his disciples had gone to the town to buy food. La conversación continúa su curso paso a paso. Se desarrolla un diálogo entre él y la mujer samaritana. En el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pregunta, ¿por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? So in verse 9 it says the Samaritan woman said to him, "Who you are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." A la mujer le parece curioso como Jesús abiertamente y sin ningún prejuicio le pide a ella que le dé de, de beber agua. And so this Samaritan woman finds it very interesting that a Jew, without hesitation, would ask her for a drink of water. Vemos que en aquellos tiempos habían, uh, diferencias del trato entre ellos, prejuicios. And we can see that even during those times, there were prejudices that were present. Porque hay detalles que son mencionados, no. Samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Y Jesús conoce todos estos detalles. And Jesus, he knows these details. Pero a él yo creo que no le interesa nada esto. Él quiere ministrar en el corazón de esta mujer. Así que no nos sorprendamos de que en la vida a veces hay tantas indiferencias y tantos prejuicios entre relaciones de personas, entre el mundo, entre lo que vemos. So this, this shouldn't surprise us, you know, there are a lot of prejudices in this world and they exist. But we see this as an example through Jesus. Pero vemos en esta conversación que la intención de Jesús es trabajar and we en el see corazón. That in this particular passage Jesus had work to do. Pero vemos que Jesús no hace distinción de personas. And Jesus did not make a distinction between you know, different types of people. No hay barreras personales creadas entre entre ellos. He did not create these personal barriers. Vemos que la conversación conlleva a a un objetivo. But yet it, it was he had an objective. A un objetivo más profundo. Something deeper an objective much deeper. Jesús está interesado en ella. And he's interested in her. En su vida personal. In her personal life. De esa misma manera Jesús está interesado en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal. La mujer samaritana parece que no conocía de Jesús. Porque al conocer a Jesús o tener una relación con Él, eh, podríamos entender, ¿no? Um, because we can see that if she would have had a relationship with jesus she could have probably understood what he was saying to her. En el verso 10 dice, respondió jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que dice agua so jesus answered her if you knew the gift of god and who. Is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. And it's interesting that even in the very beginning, Jesus said to her, Give me water to drink. And he says to her, If you would have known, you would have given me water. Pero vemos que en la conversación no es respecto al agua. Pero en la conversación seguir, seguiremos mirando un poco más detalladamente. Looks, look in some of this Jesús responde a ella después de haberle escuchado estas son mis palabras. Si me conocieras, ¿quién es el que te habla? ¿El que tiene el don de dar? So Jesus said to her, "If you would have really known who it is that's speaking to you, the one that's really trying to give you living water." Tú le pedirías si él te daría agua viva. He, you, you would have asked, and he would have given you living water. El señor. These are his words. Empieza a darse a conocer poco a poco por estos ejemplos. And and, and this is how um, that conversation is unfolding. Sus ojos de ella se van abriendo en la conversación. Her eyes uh, begin to open up in this conversation. Lo curioso de, de, del tema es que Jesús usa cualquier método y manera para alcanzar a los perdidos. And it's interesting to see that Jesus is using a method to reach out to people so that their eyes would be opened a los perdidos, a los necesitados, a los sedientos, those that are lost, those that are in need. de cómo pueden venir a Él. Y esto nos muestra a nosotros una gráfica tan importante cuando establecemos una conversación con alguien, especialmente cuando queremos hablarle de la persona de Jesús. And especially when we want to talk about Jesus, his person. We want to be careful about this person that we're meeting for the first time.: persona propósito. And we want to, in many ways, when we meet new people and are sharing, that we could share about Jesus. En este pasaje nos muestra algo. La mujer no conocía de Jesús. Pero mire el propósito de Jesús. But look at propósito y plan de él es de... Que conozcan de su persona. And que conozcan his, sus características. His plan was that she would know him. Entonces por eso la importancia en nuestras vidas reflejar lo que Cristo ha hecho con nosotros. And it's en Isaías 44, 3, 4, 44, 3 to 4 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. and it says for i will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground i will pour out my spirit on your offspring and my blessings on your descendants. al principio dice derramaré agua sobre el sequedal. And in the beginning, it says, I will pour out water on the thirsty land. Y sobre la árida. And streams on that dry ground. And my spirit on your offsprings and my blessing on your descendants. Es las de la and this is a, a deep example of the Word of God. Donde hay una vida seca y sin esperanza, Dios derramará de su Espíritu sobre esos sequedales. Y es interesante que aún el ejemplo puede ser basado en la tierra. Y natural when it just talks about the land being dry un agua sin agua es base, una, una tierra sin agua es básicamente una tierra muerta son ejemplos básicos and, and this is an, a simple example. pero el agua produce vida sobre la tierra But water produces life on the land. Y el agua produce vida sobre nuestras vidas. El agua de Cristo. And, and Jesus' water produces life in our lives. Pero en la, en la Escritura hay tantos ejemplos And in Scriptures there are so many examples. Que They help us to sort of think about and meditate on Jesus' impact in our lives. En el verso 4 de Isaías 44, 4, dice: y brotará hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. En verso cuatro dice: and they will spring up like grass in a meadow, Todo el sí, like sí. poplar trees by flowing streams. Asimismo, es la palabra de Dios cuando cuando va y lleva fruto, produce y se multiplica. And that's what the Word of God is. It's water to us, and it produces fruit, just like through the land. Las de de, uh, de que God's intention is that we would grow. Apocalipsis 21, 6, 7. In Revelation 21, 6 to 7. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega.

pero él empieza en el principio diciendo yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. And Eso nos da a nosotros una seguridad, ¿no? Us, um, de que saber que nosotros a quien seguimos es él lo es todo. We that the person, the God that we is que subsistimos por él, que nuestra vida

Es dado por gracia. Dios no lo da. and it es says gratuito. that his presence, he gives it to us as a gift. it's free, at no cost. and it is important for us to desire that living water. Jesús usa de métodos simples. jesus uses these simple methods. ilustra la vida a través de los ejemplos. Um, examples, you know, Jesús mismo dice que se sentó cansado, tuvo sed. Said, you know, I, I Cada uno de nosotros también sentimos lo mismo. And we also feel similar things. Pero él enseña que la fuente de vida viene de él. But he does teach, teach us That that stream of living water comes from him. Esta conversación hace que la mujer empiece a tener más interés y acercarse más a Jesús. And so this conversation evoked in the, in the Samaritan woman a desire to seek out more about what he was talking about. Juan 4.11 en el mismo capítulo. In John. Seguimos en el verso 11. La mujer le dijo, "Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?" El verso 11. La mujer preocupada porque el pozo está hondo y dice, "¿Cómo sacaré el agua de aquí, no?" So in verse 11 it says, "Sir, in verse 11 eso, ¿verdad? Sí, verso 11. Okay. 11 "Sir, the woman said, You have can you get this living water? ya como conocemos la historia y la hemos observado pues es un poco curioso y, y digo wow no es acerca de la profundidad del pozo no es acerca de, de este aspecto el señor es interesante el señor uh, yo creo que es uh, chistoso no mm -hmm. se goza. Because we know the story, we, we we know that you know they're really not talking about how deep the well is or whether there's water in the well or not. It's it's really something so much deeper than that. It's almost a comical conversation because they're the, the way that they're talking about these these um, these topics. And she's telling him, you know, I don't know how you, you expect me to get the water. It's so deep, you know, I don't know how I'm going to do this. Pero sigamos mirando la... La escritura. La But mujer le hace otra thinking? pregunta a Jesús. En el verso 12 dice: ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres sacó, que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Says, Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it, as did also his sons and his livestock? Parece que ella tenía algún uh, conocimiento de los patriarcas. Desde el comienzo, Pero lógicamente el que estaba hablando con ella es más grande, ¿cierto? El the one that was 13. speaking to him was greater. Respondió Jesús y le dijo, "Cualesquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed." So Jesus "Everyone drinks Vemos lo que él expresa de, si ella tomara de ese agua, sentiría sede. So el well, well, agua que está aquí no es la solución en sí. Es agua para tomar. Sí. Pero it's no just, para calmar, a calmar la sed interna. But it doesn't satisfy you inside. Entonces vemos que el Señor empieza a darle un entorno más... Intenso a la conversación. but jesus goes deeper into the conversation. and the point that jesus is taking her to her is the most important part of the conversation. Y lo importante en la es permitir y escuchar. and the importance of it is that she hears him and listens to what he's trying to tell her. Porque a veces lo miramos cuando tenemos conversaciones fuera con personas. When we have outside conversations, Hay personas que ni siquiera te dejan hablar. Folks that don't even allow you to your y más cuando dices Cristo te ama. And when you say, Jesus loves you. O cuando mencionas algo espiritual o algo acerca de Dios. La persona se va y dice no quiero escuchar. En esta conversación vemos algo particular que la mujer está poniendo mucha atención. Ella sigue conversando con Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré en el verso 14 no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. But whoever drinks the water I give them will never thirst indeed the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Podemos ver que aquí ya el Señor empieza a hablar más directo al corazón de ella. And so we see that at this moment Jesus is speaking more directly to her heart. El Señor está hablando más a la necesidad de ella. And he's speaking more to her need, de permitirle entrar a él, and, and to allow him to enter, y de suplir sus necesidades, and to see, um, what her needs are. y que él va a encontrar en esa relación con Jesús, and that she would find in that with Jesus, algo más precioso que solamente beber un vaso de agua, more than just a drink of water. dice que esa fuente de agua que salte para vida eterna and says um, this water that flows Wow el tiempo que Jesús toma para explicar The time that Jesus takes to explain la conversación Tomó otro curso diferente. It took a different course cómo Jesús desea llevarnos más cerca a él

De, He's saying that de, de you know, sucumbra. and this is the kind of change that produces a metamorphosis, a change a true change. ¿Y eso puede ser otra enseñanza también? And that could be another um, teaching as well. 635 dice. In John 6 35 dice. 35, John 635. Dice, Jesús le dijo, "Yo soy el pan de vida; el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás." One Sorry. John was the lamp that buried I don't know that that's uh, Juan Juan Si bueno, um, The Lord said he is the bread of life. Whoever who come to me he will never be hungry. Y el que en mí cree, whoever believes in, believe in me, will never uh, be thirsty again. I got it. Okay. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be go hungry. And whoever believes in me will never go thirsty. Es interesante que la conversación, la vamos observando poco a poco, calmadamente, ha escalado. And, and we're watching this conversation. We're seeing the different steps of this conversation unfold. Y podemos referirlo con otros pasajes bíblicos. Lo que Jesús se refiere acerca del agua. Ya aquí habla del pan de vida. And we can see through the scriptures and different scriptures how Jesus refers to himself as the water. Y en sí, no es la comida, es la palabra de Dios. And, and we know that it's not just... The bread that he's talking about as well, it is the word of God. La palabra de Dios trae convicción. The word of God brings conviction. La palabra de Dios es para aprender, para que aprendamos and que the él es el God. recurso de todas las cosas. And the word of God is so that we would believe and he is the source of all things. Es lo que necesitamos en nuestros días, en nuestra en nuestra vida. And that is what we need in our lives. En el verso 15 dice de Juan Juan 4:15. Vamos otra a Juan 15. Va a tratar de no saltar más. Okay. La mujer le dijo, "Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla." Todavía no ha entendido bien ella. And yet she still hasn't quite got it yet. Pero no es precioso que Jesús todavía tiene paciencia con ella. But it's beautiful to see that God still has patience with her. Pero estos pasajes, por eso le digo, invitamos a Jesús que en estas historias qué nosotros podemos aprender, no? And again, Y cómo podemos we invite Jesus aplicar? To teach us, you know, what can we learn from these passages? Qué puedes tú sacar de aquí de esta conversación? What can you get out of this ¿Es que eso es lo importante, no? And that's the important piece. En el verso 16 dice Jesús le dijo: Ve llama a tu marido y ven acá. le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Interesante la conversación da otro cambio. Ahora well, la conversación ha cambiado. Sabe por qué? You know why? Porque Dios conoce las intenciones de los corazones. Habló del agua, ahora dice ve trae a tu marido. And he talked about the water and now he says to her, go get your husband. La mujer es honesta, ¿no? Le dice, en el 17 le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. The, the woman she's honest, she says, um, she replied to him I have no husband. Y dice Jesús le dijo Bien has dicho, no tengo marido Dios se interesa en nuestra vida eh? God is in our lives. Dios estaba interesado en la vida de esta mujer samaritana he was in the life of this woman. En el 18 verso 18 dice Porque cinco maridos has tenido Because Y el then... que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad says, the fact is, you have five husbands, and the man you, you now have is not your husband. Es what you have said is quite true. Es interesante la conversación. And this is interesting, the conversation. Podemos ver cuando una, una vida no tiene propósito. And we can see when a life does not have purpose. Una vida sin propósito hace todas estas cosas. A life without purpose... This is what it looks Porque like. no hay visión. no vision. ¿Quién nos ha invitado a nosotros a tener cinco o seis mujeres? You know, how was she invited to have, you know, four or five? Well, he said women, but women or men. Eso no es tener visión. That's not a vision. Por eso yo digo la, una pregunta. ¿Qué si nuestra pregunta? ¿Qué propósito tengo yo en mi vida? And the question that I ask myself is, what purpose do I have in my life? Porque es muy importante, porque el propósito de Dios es la bendición para nuestra vida. Usted le puede preguntar a una persona, ¿cuál es tu propósito de tu vida? Purpose, y la, persona, y la persona le puede decir, me quiero casar. Eso no es un propósito, eso es un plan para ti casarte. And that's not really a purpose, that's a plan, something that you want to do, get married. ¿Entonces le dice, cuál es tu propósito? And you ask again, what is your purpose? Y la persona le contesta trabajar. And the person might respond work. Y la work. contestación para eso es es importante el trabajo, pero ese no es el propósito. And again, it's important to work, but that's not the purpose. Lo importante es que entendamos que el propósito de nuestra vida es buscar a Dios. And it's important for us to know that the purpose of our life is to seek God. Es proyectarnos hacia dónde vamos con el Señor. And, and to project and to ask ourselves where are we headed with the Lord? Señor, trabajaré fuerte. Lord, I will work hard. Bendeciré a mi familia. I will bless my family. Cuidaré de mis hijos. I will take care of my children. Y te serviré And el resto de mi vida. The podemos hablar del propósito. Pero por eso es importante decir, un propósito puede ser cualquiera. And we can say a or can be Pero aquí podemos ver que el Señor le dice, no, tienes cinco maridos. The Lord's the passage, no, you have five husbands. En su mente pueden pensar un poco más, ir más allá. And your mind you can think beyond that what the Lord might be saying to her. And again, the verse teaches us that for the Lord there is nothing hidden. El Señor conoce todas las cosas. The Lord really does know all things. And the thing is, the day that we're before the Lord, what are we going to say? A veces en la vida cometemos muchos errores. We know in life we a lot of pero es importante enmendarlos y saber nuestros planes y nuestros propósitos. ¿Inundarlos? Eh, ¿ah? ¿Cómo es? Eh, ¿Es, importante inundarlos? es importante persuadir. Es importante important Lo que estamos haciendo, sí. What we're doing. Así que el Señor lleva a la mujer a una convicción. And so the Lord takes the woman and He, he really convicts her a una convicción personal. to a personal conviction. Le declaró parte de su pasado. He declared part of her past. And and all of this is just like the beginning of how her eyes were opened. Vamos a leer 18, 19, 4, 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Lea el 24 y después sigo leyendo. the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when, we, when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know, we worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit, in, in the spirit, and in truth. In el pasaje hay mucha información. In this passage, there's a lot of information. En esta parte no va a dar mucha información. En sus hogares pueden seguir. Mirando, And at home you can continue to keep looking pero voy at a this. seguir leyendo el pasaje. 25 dice: Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Vemos los prejuicios, ¿no? Porque Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venir a ver a un hombre que, que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él le dijo: No, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lea el 35. Del 25 al 35. The woman said: I know, that, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared: I, the one speaking to you, I am he. Just then, his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, What do you want, or why are you talking with her? Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way toward him. Meanwhile, his disciples urged him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." When the disciples said, when, when his disciples said to each other, "Could someone have brought him food? "My food," Jesus said, "is to do the will of him who sent me and to finish his work." la conversación sigue escalando en eh, podemos ver que la mujer se fue a los samaritanos a hablar con ellos porque lo que jesus hizo con ella empezó a compartirlo. and so we can see the, the story unfolding as the samaritan woman goes back to other samaritans to share with them what jesus had told her. En la historia cuenta que muchos samaritanos creyeron por lo que la mujer dijo, pero después Jesús habló con ellos y dijo, ahora hemos creído porque le hemos visto y hemos escuchado de él y ahora creemos en él. Vemos que el pasaje muestra cosas, this Cambios. Really shows us things, cosas por hacer. Things to do porque cuando escuchamos algo de esta de esta magnitud and when we hear of this cambia y transforma la vida. Entonces, inmediatamente la mujer responde y se va y expresa lo que Jesús ha hecho con ella. So the Samaritan woman really responded to what she heard and shared it with others. Y me imagino que empezó a corregir su vida. Began, believe, Porque así es la vida. Dios viene a los quebrantados, a los dolidos. The word, the no viene a juzgarlos. Viene a amarlos. Y a que le amen. Porque Jesús le dijo, wow, tiene cinco maridos. Has pecado, te vas. Pero podemos ver la compasión de Jesús. But we also see his compassion. Podemos ver la conversación. Si, si miramos la conversación, la conversación es profunda. Hay mucho que examinar en ella. There's a lot to examine there. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió el 34 y que acabe su obra. Y mi comida es hacer la voluntad de who que me ha y terminar su Dice, ¿no decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la siega He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrastes otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. and it says don't you don't you don't you have a saying it's still four months until harvest i tell you open your eyes and look at the fields they are ripe in harvest even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and the other reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done hard work, and you reaped the benefits of their labor. Los campos están listos, dice el Señor. It says, the fields are ready, says the Lord. La cosecha dice que está lista. And the crop is ready. En, en Mateo 9, 37, 38, dice. En Matthew 9, 37. Entonces 38, dijo a sus discípulos: says, A la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Matthew 9, 37. Then he said to the disciples: The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore. To send out workers... Unto his harvest field... ¿Qué nos quiere decir a nosotros este pasaje? Y cuando combinamos otros pasajes de la Escritura... And what does this passage... In comparison to other passages... In the Bible... Say to us... La mies es mucha... He says... The harvest is plentiful... Pero pocos obreros... But there are a few workers... Y dice... Rogad pues al Señor de la mies... He says... Ask the Lord... Que envíe obreros a su mías. Yo voy a concluir aquí, pero la necesidad que hay fuera es grande. I'm here, but the need out there is great. El ejemplo de la mujer samaritana, ella no se cayó, ella se fue y habló a los samaritanos. The of the Samaritan woman, she did not keep this blessing to herself. She went out and she told other people. De igual manera la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que afuera hay necesidad, hay cosecha afuera. Lo que tenemos que hacer es seguir exponiendo el nombre de Jesús, seguir hablando de Jesús. So the Lord, the de una manera u otra. Usted puede ser práctico con su testimonio, con su vida personal con Dios, with personal life towards the Lord, con cualquier conversación que usted lleva fuera en la calle. Que esa conversación suya tenga un propósito. Have, have Esta conversación que está aquí here, es acerca del propósito de Dios. It, porque si yo hablo de fútbol todo el tiempo, time, ¿al final qué gano? ¿Qué Cierto que no gano nada, es una conversación. Pero si usted gana una alma para Cristo, Christ, una alma para Cristo, one life for Christ. Jesús ganó a esta mujer samaritana. The Lord won this woman towards him. Y la mujer samaritana ganó a los samaritanos. And that woman in turn won other samaritans. Y esos samaritanos ganaron a más samaritanos And o más certainly gente. Those samaritans won other samaritans. Una conversación de fútbol. One conversation about football, usted no va a ganar este o va a tener este impacto. impacto. Solo mire la importancia. Look at the no le estoy diciendo que no hable de fútbol. I'm not don't talk about pero puede edificar a una persona haciendo algo bueno para Cristo. But you can edify one by to them about y ese es el propósito de Dios. That is God's for us. No podemos quedarnos callados. We can't stay quiet, por más que queramos. No y la vida, amigos, hermanos, no es que sea fácil. No. Pero con el plan de Dios podemos seguir moviéndonos. Plan, Así que examinemos esas áreas. Oremosle a Dios qué podemos hacer nosotros, cómo podemos impactar a otro. Let's pray to the Lord, how can we impact y no le estoy diciendo que gane todo el mundo para Cristo, si lo pudiera hacer, buenísimo. Pero preocuparse por otra persona fuera es importante. But to care about of here, that is important. Porque es un cambio grande el señor es quien nos cambia. presentémonos delante de él y él hará su trabajo. the lord changes us. present yourself before him. he's going to make the change. amen. amen. father, thank you for your word. thank you for your presence. and i pray, lord, the, that your stories in our hearts conviction, uh, to use our time better, our lives better for you. Uh, Give us good conversations with other people. I know that every day we, we talk to people, but our Father, teach us to, to really encourage others for, for the encourage Christian one another, but to encourage others that they don't know you, Lord. Give us, Father Jesus, the boldness that you have. Give us uh, the passion for, for your word, Lord Jesus, and, and to be moving forward in this life, Lord Jesus. Because you were really impact and change life, and Father, uh, you are awesome God, and I pray, Father, that, that you will be ministered in our in our personal life. Whatever we do tomorrow, that we present you in our lives, and that we have the plans for you in our lives, even if we have to work and taking care of kids and all that stuff. But give us, Father Jesus, the time that we use wisely in our lives, oh Father. But Father, thank you for the the conversation that you have with the women, uh, the samaritan women, and i pray father that you, that you do something in our personal life daily, father. we love you. we want you. but father, there's more of you in our lives and i pray lord that you continue to be use us that we can reach all the, all the people for christ, oh so father. in the name of jesus, i pray, father. amen. amen.